Hola chicos, quiero, bueno, les he hecho un pequeño video del trabajo que estamos realizando y hoy solamente vamos a ver en el mismo 555 con un trabajo ya pero diferenciado utilizando dos push, o sea dos pulsadores, que sería este el de encendido, que encienden los dos y se queda uno encendido y este otro ya es para resetearlo. Exacto. Entonces, les voy indicando que vamos también a utilizar estos pulsadores, ¿no? O sea, pero ya son para los teclados de esta semana donde vamos a realizar en lo que es el piano electrónico. Pero solamente en este caso quiero que se pongan ustedes a trabajar de una manera un poquito más, ¿cómo les puedo explicar? Más explicativo, en donde podamos desarrollar actividades más diferenciadas, ¿sí? Y para ello simplemente voy a utilizar este palillo, donde en el cual ya vamos a poder ubicar. Entonces indico el botón de encendido, sería este de acá, ¿no? Vamos a dar aquí eso, es el encendido. Lo suelto, queda uno y esto sería para el resteo, ¿sí? Entonces estaríamos completo para este trabajo. Ahora lo que podemos hacer, manipular, es el potenciómetro para subir o para bajarlo, colocado al centro, y así indicado para que ustedes me hagan el cálculo, o sea del tiempo que necesite. Si es de 500 va a tardar 25 segundos, si es de 100 va a tardar 5 segundos, ¿no? Entonces a eso me refiero, ¿no? Vamos a ver, esto estamos con 3, 4, 5, a ver, con 100. Ahora vamos a ir con 200, lo voy a aumentar a 200 porque esto es de 250K. Vamos a realizar otra vez, vamos a dar el pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acabaron los 10 segundos que tardó, o sea, con 200. Entonces vemos que eso va, como lo hemos visto, de la forma virtual. Entonces estaríamos concreto en el trabajo para hacer todos nuestros proyectos, porque nos va a servir para elaborar diferentes diferentes creaciones, ya sea en el pulso, el pulsador, el tiempo que se quiero, en los comandos. Vamos a ver, son de forma biestable, ¿no? Vamos a ver esto y estos trabajos para que podamos desarrollarlo nosotros dentro de lo que es la electrónica, con el 5.5 y el mundo del cocodril. Ahora estamos con el freezing. Ahora ya de forma objetiva tenemos todos los elementos en lo que son dispositivos electrónicos, y vamos a poder también de esa forma realizarlo para ayudarnos, ¿sí? Un gusto, chicos. Saludos.